El noveno episodio de la más reciente trilogía de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, está por estrenarse, lo cual cierra un ciclo galáctico que pocas veces se da en la vida. Por tal motivo, nos dimos a la tarea de recordar algunas de las mejores entregas de videojuegos dentro del universo de Star Wars y las compilamos sin algún orden en particular. De esta forma, lo que encontrarás aquí son 10 de los mejores videojuegos de Star Wars. ¡Comenzamos! LEGO Star Wars The Complete Saga. Una realidad de Star Wars es que, aunque toca temas políticos y maduros, es una serie llena de encanto. Por esto, es normal que llame la atención de los más jóvenes, quienes quieren echarse un clavado en esta galaxia lejana. Es por esto que la saga LEGO Star Wars ha sido exitosa, y sin duda, uno de sus puntos más altos es LEGO Star Wars The Complete Saga. Como su nombre nos deja ver, se trata de un juego que sigue los hechos de Star Wars desde la amenaza fantasma hasta el regreso del Jedi. Sabemos que falta la nueva trilogía, pero es que aún no existía cuando salió este juego. Aunque se trata de un producto que está hecho para niños, también tiene razones para encantar a los adultos. Después de todo, se trata de un resumen de la saga entera, lo cual está lleno del carismático humor de TT Games. Tampoco podemos olvidar mencionar que es realmente divertido y nos ha entretenido por horas coleccionando objetos y luchando con nuestros amigos en el modo arcade. Star Wars Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords. La primera entrega de KOTOR fue todo un éxito. Se trató de un juego con un inolvidable reparto de personajes, increíbles locaciones que explorar y referencias ocultas solo visibles para los conocedores de la saga. Sin embargo, no se desvió mucho de los conflictos que permanecen comúnmente en la serie. De esta forma, el gran acierto de la segunda parte, ahora desarrollada por Obsidian Entertainment, fue extender el campo de visión para abarcar conflictos que pocas veces se manejan en la franquicia. Así recordamos a The Sith Lord como una entrega cerebral, mucho más oscura y sombría a lo que estamos acostumbrados. Sin duda, un juego que tomó demasiados riesgos al centrarse en los elementos y conceptos espirituales de los Jedi Sith y los peligros de seguir ciegamente una doctrina religiosa. Todo esto en un conflicto con un compás moral ambiguo, difícil de definir. Star Wars Battlefront 2. Sin mucho riesgo a equivocarnos, Battlefront 2 de 2005 es catalogado fácilmente como la mejor entrega FPS de la franquicia y, sin duda, el mejor recordado por los fanáticos de la serie por ser su primer acercamiento al novedoso escenario de juegos en línea. Aquí, junto a un puñado de jugadores anónimos, te embarcarás para recrear hasta el cansancio las batallas más emblemáticas e icónicas de la serie, desde las Guerras de los Clones hasta la Guerra Civil Galáctica. Battlefront 2 se distinguió en su tiempo por destilar un estilo de juego ya probado y sumamente exitoso en su tiempo, y por vestir de gala con los diseños más icónicos de la franquicia en un exitoso frenesí de hilaridad y locuras en línea. Si eres de los veteranos, seguramente recuerdas todas sus clases y variaciones de combate y, por supuesto, los héroes galácticos de las franquicias, los cuales aseguraban horas y horas de diversión en línea. Star Wars Jedi Fallen Order. Con Battlefront y Battlefront 2, EA deleitó a los fans de Star Wars con una presentación increíble que los hizo sentir dentro de las más grandes batallas de las películas. Dicho esto, había algo que faltaba: la sensación de ser un Jedi que tiene que luchar con todo en su contra en una épica aventura. Para dejar satisfechos a quienes querían esto, EA y Respawn Entertainment lanzaron Star Wars Jedi Fallen Order. Es un juego en el que te pones en las botas de Cal Kestis, un joven Padawan que sobrevivió la letal Orden 66 y ahora viaja por la galaxia para intentar restaurar la Orden Jedi. Esta buena historia con todo el sabor de Star Wars no es lo único que los fans aman de Fallen Order. De hecho, se ganó el corazón de muchos por un excelente gameplay que se inspira en Metroid Prime, Zelda y Dark Souls para entregar una aventura memorable. También tenemos que mencionar que su combate es realmente emocionante. Con el uso de poderes y el sable de luz, logra hacerte sentir como un verdadero Jedi. Sin duda, uno de los mejores juegos de todo el año. Republic Commando.
Dentro de los pocos juegos que no tienen que ver enteramente con los Jedi y la Fuerza, se encuentra Republic Commando, un título que tomó inspiraciones del género táctico que, afortunadamente, no olvidó lo divertido que es abrir fuego con un blaster en el corazón de las trincheras. Todo esto como líder de un equipo de élite de la República. Republic Commando es recordado por mezclar y difuminar las líneas de diseño entre un FPS de acción y uno táctico, dando como resultado un juego realmente sorprendente y memorable para su época, justo en pleno apogeo de las precuelas. Se trató de una entrega extremadamente divertida por su radical simpleza, con una gran historia que fue el resultado del importante vínculo de hermandad entre los protagonistas y, por supuesto, con toda la acción que solo el universo de Star Wars nos puede ofrecer. Star Wars: The Force Unleashed. Normalmente, cuando pensamos en videojuegos de Star Wars, se nos viene a la mente luchar contra el Imperio Galáctico y defender la República. Pero, ¿y si las cosas fueran diferentes? Esa fue la pregunta que resultó en Star Wars: The Force Unleashed, título de LucasArts, que nos volvió el aprendiz secreto de Darth Vader. Como puedes imaginar, nuestra misión no es otra más que eliminar hasta el último de los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66. Así iniciarás un viaje por distintos puntos de la galaxia para vencer a poderosos maestros Jedi. Es uno de los juegos de Star Wars que más nos han emocionado gracias a un sistema de combate visceral que nos permite hacer combos increíbles. Combinar nuestro sable de luz con diferentes habilidades de la fuerza para derrotar enemigos es sumamente satisfactorio y adictivo. Como si fuera poco, la historia enamoró a los fans de Star Wars, en especial para quienes siguen el universo expandido. Sin duda, es uno de esos juegos que saben consentir a los jugadores. Star Wars: Jedi Knight. Varios de los videojuegos de Star Wars tienen algo en común. Aprovechan el medio para explorar zonas del mundo de Star Wars que han sido relegadas a un plano secundario en el cine. Uno de ellos es Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces 2, título que nos transformó en Kyle Katarn, un poderoso Jedi que busca vengar la muerte de su padre. Como imaginas, las cosas no se quedan ahí, y todo se termina desenvolviendo en una trama más grande y oscura. Este clásico del PC Gaming es un shooter en primera persona, donde podemos defendernos con la fuerza y un sable de luz. ¿Qué más podríamos necesitar? Si tu respuesta es rifles y otras pistolas, te alegrará saber que también puedes usarlos. Aunque puede parecer anticuado para los estándares modernos, la realidad es que Star Wars Jedi Knight nos dejó con la boca abierta en los 90. Además, aún tiene todo para dejar encantados a los jugadores que le den una oportunidad. Lo único que podríamos criticarle es que su diseño de niveles es un tanto lineal, pero fuera de eso, es estupendo y una de esas historias de Star Wars que vale la pena conocer. Star Wars: TIE Fighter. Sin duda, la antigua serie de simulación de naves espaciales del universo de Star Wars son de las pocas experiencias que nos permiten asumir el rol completo de un piloto intergaláctico, desde pilotar una gran variedad de naves insignia de la serie hasta entrar a una sala de planeación estratégica para que tus superiores te informen sobre la misión a seguir. En pocas palabras, se trata de la experiencia sin adulterar del piloto de combate de Star Wars. Sin embargo, para la tercera entrega de la serie, TIE Fighter, la línea narrativa que comúnmente se encuentra en la saga se ve invertida para ofrecer la perspectiva que vive un piloto de las temibles fuerzas imperiales. Por tal motivo, TIE Fighter es catalogado como la mejor y la experiencia definitiva de simulación en el universo de Star Wars. Aquí, la línea moral que representa ser un agente del Imperio se ve difuminada, cuando en verdad crees que participas en escaramuzas que son de un beneficio común dentro de un conflicto más grande que la vida. Star Wars: Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Si TIE Fighter es la experiencia íntima y dramática de un piloto de combate, Rogue Squadron 2 es su contraparte hollywoodense llena de acción y adrenalina. Mientras que en uno recorres la soledad del espacio infinito, la genialidad de Rogue Squadron 2 es ponerte en el casco de Luke Skywalker y Wedge Antilles, ambos los únicos sobrevivientes de las escaramuzas en contra de la Estrella de la Muerte, lo cual nos habla de sus increíbles habilidades como pilotos y nos prepara para asumir las misiones
misiones más peligrosas. Rogue Squadron 2 nos transporta a una de las mejores experiencias de combate de naves en la saga, a través de las misiones que vivió el afamado grupo rebelde y cuenta los acontecimientos de los episodios 4 al 6. Por supuesto, lo anterior no sería mucho si no fuera porque estás al mando de las naves insignia de la flota rebelde, las cuales se han robado la imaginación de generaciones de aficionados alrededor del mundo. Super Star Wars. El Super Nintendo se caracterizó por ofrecer un catálogo inspirado en animación, deportes, cómics y películas. Obviamente, Star Wars no podría faltar en esta lista, donde figura como una trilogía. El primero de ellos fue Super Star Wars, lanzado en 1992, un juego al estilo Run and Gun que combina elementos de distintos géneros, tanto así que podemos conducir un X-Wing mientras tratamos de llegar al núcleo de la Estrella de la Muerte. En esta aventura, nuestra misión, además de destruir con un blaster a Jawas, droides y todo tipo de enemigos icónicos en la serie, será terminar el nivel después de sortear todo tipo de obstáculos. Más adelante podremos controlar a Han Solo y Chewbacca y subirnos a un speeder que nos introducirá a una batalla en campo abierto. En este nivel se exprimen las bondades del Mode 7 para brindarnos una experiencia similar al 3D como solo el Super Nintendo podía hacerlo. Terminar Super Star Wars no era una tarea fácil, de hecho era increíblemente frustrante. Morir era algo sencillo si no ponías atención a la acción y peligros que inundaban la pantalla. Podrá sonar a masoquismo, pero eso era parte de su encanto. Aquí lo tienes. Estos son nuestros juegos favoritos de Star Wars. Pero antes de que te vayas, déjanos en los comentarios tu juego preferido de Star Wars. It's an instinct. The Force brought us together. I'm taking one last look at my friends. Confronting fear.